Robots. Recuerdo que esta película me traumó cuando era pequeño y no la quise volver a ver. No sé por qué. Bien, y el hecho de que tengo la versión copiada en el cine no ayudó para nada. Muy bien, el otro día la pasaron en el 8, así que la volví a ver. Y sí, sé que es una película para niños, pero después de ver a tantos falsos filósofos que sobreanalizan todo lo que encuentren con un mensaje anticapitalista. Sí, y el otro día fui por primera vez solo a la capital, unos días, y... bueno, no sé por qué, pero comparé esos 5 días en la capital con esta película. A ver, empecemos. Empezamos viendo una sociedad distinta. Una sociedad habitada por robots a quienes les da placer hacer robots bebés. ¡He hablado con mi mujer! ¡Mi bebé está a punto de ver la luz! ¡Muévete, Wabra Hill! Señor, me está declarando. Perdón. Suerte. Oh, cariño, es una pena. Te has perdido el reparto. Oh... Alegra esa cara. Lo divertido de verdad es hacer el bebé. Construye un bebé. Bien, la película constantemente hace chistes respecto a frases que para nosotros son figurativas, pero para ellos sería literal. Como la de... Estoy un poco oxidado. Oxidado. Y saben, sí da gracia. Bien, la película nos presenta a este chico con padres comprensibles que quiere ser inventor, lo cual hace que me pregunte, ¿qué diferencia un robot de un objeto? Porque casi todo aquí está vivo en este universo. ¿Y por qué debería haber padres si en teoría bastaría uno para poder crear a otro robot? A ver, ni siquiera sé por qué debería haber género masculino y femenino si... Madre y la nariz de mi padre, hicimos muy bien en guardar aquellas piezas. Queríamos que fuera niño, ¿no? De acuerdo. Con el invento es que es nervioso, así que bota destruyendo la cocina donde su papá trabajaba y el Taita termina endeudado. El chico, fuera de buscar un trabajo, decide irse a buscar suerte en la gran ciudad como cualquiera. Como cualquiera, su madre se niega. De hecho, ese mismo día que yo iba a ir solo 5 días a Quito, mi mamá lloró y me abrazó como si me fuera para siempre. Bien, la diferencia conmigo es que yo tenía un primo en donde quedarme y su padre, y en cambio en este su padre le compra un boleto para que el hijo vaya, sin pensar dónde dormirá, con qué dinero comerá. Hablando de eso, ¿los robots comen? Sí, ponen grasa en sus articulaciones, pero ¿cuál es su fuente de energía? Bien, como era de esperarse, los empleados de la empresa donde quiere trabajar lo botan, la sacan. Y ahí es asaltado por unos choros. ¿Han oído sobre despertarse en una tina de hielo sin riñones? Es casi así. Bien, el tipo le rompe sin querer el cuello a Manivela y lejos de hacerle algo, lo repara. Ahora, fuera de que en este mundo cada robot debería saber cómo repararse, ya que si saben cómo armar pequeños robots, o tal vez como nosotros los humanos no sabemos mucho de nuestra propia anatomía, y ojalá sea lo equivalente a un doctor o un mecánico. Ahora, si fuese así, ¿por qué tendría problemas para conseguir un trabajo entonces? Bien, el punto es que la empresa ha cambiado de dueño y ahora el lema es, ¿por qué ser lo que eres cuando puedes ser mejor? Opuesto al, ¿estoy feliz como soy? Lo cual lo voy a considerar como una metáfora del comunismo. Miren, yo odio esos programas de supermodelo americana. Considero que fomenta la anorexia y las cirugías plásticas. Bien, si quieren adelgazar, vayan al campo, cultiven papas y verán los resultados. Bien, a lo que iba. Ojalá está con sus nuevos amigos, que son unos choros. O sea, es curioso. Se hizo amigo de los sujetos que le estaban asaltando.
Bien, va a buscar a Gran Soldador, el dueño de la industria, para que cambie las cosas. Bien, el sujeto ya jubilado hace cosas de robot jubilado. Una cosa, hay cosas que limpian la ciudad, pero si ven a un robot obsoleto también se lo comen. ¿Quién organizó esta máquina mata ciudadanos? Aunque sean indigentes, siguen siendo ciudadanos. ¿El alcalde? ¿El presidente? ¿Cómo funciona el gobierno aquí? ¿Qué clase de gobierno permite esto? ¿Es acaso una metáfora de cómo los ricos controlan realmente a un país? ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué le pasa? Cigüeñal le tiene miedo a las barredoras. No les tengo miedo. ¡Les tengo terror! Hay una gran diferencia. Sí, cree que comen robots. ¿Qué? Solo sé que tengo amigos que un día estaban aquí y al día siguiente, ¡Dios! No dejaron rastro, desaparecieron. Si no deberían ser las cosas, ¿por qué están...? Oye, nuevo, te voy a decir una cosa. Este es un lugar horrible y se pondrá peor. ¿Eh? ¿Eso te hace sentir mejor? No entiendo este asunto de los obsoletos. Deben estar comprando en las tiendas equivocadas. Gran Soldador es un... Ya no hay Gran Soldador. ¿Qué? Había un Gran Soldador, pero yo sospecho que lo eliminaron. Por eso las cosas se han puesto tan mal. A favor, comen robots. ¿Eh? ¡Tonto! ¡Eso no es gracioso! Sí, ya entendí. Quieren divertirse con el nuevo. Aquí no hay nada que temer. Luego, al final, entre todos los obsoletos se unen y luchan contra los esclavos de la mamá de Ratchet, y pasa lo mismo, y pasa lo que en el mundo real nunca pasará. La empresa privada piensa en el bien del pueblo, así que como Ojalata pasa a ser el sucesor de este millonario sin hijos llamado Gran Soldador. Fin. La película es graciosa y con referencias innecesarias de aquí y allá. Un mensaje nada sutil y con una buena animación. Una historia sin coherencia. Fin.